Con el fin de mejorar la calidad educativa en Guatemala, organizaciones internacionales han creado talleres para capacitar a coordinadores técnicos administrativos de la Dirección Departamental de Educación de todo el departamento de Totonicapán. Lo que estamos realizando el día de hoy es un taller con los coordinadores técnicos administrativos, es decir, los 22 CTAs que funcionan en los distintos distritos del departamento de Totonicapán, y el taller abarca la etapa de afianzamiento del diplomado en Totonicapán, porque ya realizamos la primera etapa en el 2012 con más de 260 docentes, pero se graduaron 197 a nivel de diplomado y fue respaldado por la Universidad Rafael Landívar. Es decir, la ejecución del diplomado de lectoescritura inicial y español oral para los docentes de preprimaria y primer grado en Totonicapán es ejecutado por la Universidad Rafael Landívar. Coordinamos nuestras acciones con la Dirección Departamental de Educación y este taller va dirigido para los coordinadores técnicos administrativos del departamento. Con el objetivo de que los maestros puedan aplicar nuevas estrategias, impulsando la lectoescritura a todos los niños de preprimaria y primaria. El objetivo final de los talleres es que finalmente los niños sean más promovidos a nivel de primer grado, es decir, que lleguen a facilitarles la lectoescritura por parte de los docentes. Es decir, los docentes que están en el diplomado adquieren técnicas metodológicas, estrategias didácticas para facilitar la lectoescritura en los niños de primer grado y también en preprimaria. Y esta coordinación que hacemos, el objetivo, digamos, de este taller es que también los coordinadores técnicos administrativos asuman la responsabilidad de dar acompañamiento pedagógico a nivel de escuelas, a nivel de aula. Es por eso que coordinamos y también la capacitación es sobre los temas sustantivos relacionados a la lectoescritura. Mínimo un año, es decir, el año pasado trabajamos más de 7 meses con los docentes. Este año 2013 solo vamos a trabajar hasta junio, digamos, con los docentes. Y eso queda instalada la capacidad técnica y metodológica por parte de los docentes, queda instalada en los docentes. Es decir, además de las capacitaciones de los talleres que se da a los docentes, hay respaldo bibliográfico, es decir, entregamos materiales didácticos. Hay un portafolio didáctico que maneja cada docente. También entregamos megalibros. Son unos libros grandotes, digamos, para que los niños puedan leer fácilmente. Estos talleres son de mucho beneficio para los maestros, porque en ellos recae una gran responsabilidad al desempeñarse dentro de las aulas escolares. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Smicope, líder en soluciones financieras. Celestino Menchú para la nota informativa.